Es una actividad que bueno, hemos organizado en conjunto con lo que es el Consejo General de Educación, puntualmente la Dirección de Enseñanza Superior, la Secretaría de Producción de la provincia y de igual forma el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutual de la provincia de Entre Ríos. Tiene como eje central trabajar en el marco de lo que son las prácticas profesionalizantes de los institutos de nivel superior de la provincia de Entre Ríos. Hoy hay representantes de toda la provincia aquí en la localidad, en donde van a venir para, con la finalidad de que abordemos justamente esta temática, en donde va a haber algunas charlas y conferencias vinculadas a la misma, y después distintos tipos de trabajo, ¿no? Líneas de trabajo que se van a estar realizando por institutos, en donde bueno, se van a ir compartiendo las distintas experiencias que se han llevado adelante, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente es una iniciativa que surge con el objetivo fundamental de revalorizar un poco el marco de las prácticas profesionalizantes y los institutos técnicos, ¿no? Creemos que es muy importante en el mundo actual en el cual vivimos la posibilidad de generar técnicos que estén capacitados y formados en distintos campos disciplinares y que de alguna manera permita la posibilidad de que tengamos personal especializado en las distintas actividades, ¿no? Las prácticas profesionalizantes son de alguna forma formas que copian distintos tipos de formatos en las instituciones. Es decir, cada institución educativa le da una impronta distinta, trabaja de manera distinta y lo que busca fundamentalmente es tratar de articular lo que es la teoría con la práctica. Es sumamente importante porque vincula al alumno o al estudiante al marco de lo que es la realidad, ¿no? Entonces lo acerca a esa realidad. Estamos hablando de 41 institutos de toda la provincia. Cada uno ha podido organizar también su tiempo y su espacio para poder estar. Él ha descrito muy bien en realidad cuál es la función y por qué nosotros decidimos desde la Dirección de Educación Superior hacer este encuentro. Creemos que hay un modo de compartir, hay un modo de que la experiencia se ponga en valor justamente porque los institutos, como bien decía Ulises, por ahí están haciendo el hacer, digamos, de cada uno, tiene un poco que ver con la regionalización, con las instancias particulares de la localidad en la que está enclavada la tecnicatura. Es la práctica profesionalizante, es la puerta que abre hacia todo el universo del mundo, ¿no? Poder pensar en la localidad, en la región, en la provincia, en otras provincias. Entonces, es muy particular porque es la salida de los institutos, pero a la vez es la entrada al mundo. Entonces, en esa cuestión tan particular, es sumamente que hayamos podido consolidarla. Cuando decidimos hacerla, porque nosotros por una cuestión desde la dirección estábamos pensando en realizarla, como siempre, el señor Ulises Tomasi dice, vamos a hacerla en Cerrito. Y él destacó esto de la logística, que no ha sido sencilla, pero la verdad es que estamos muy contentos porque primero siempre nos reciben muy bien y segundo yo creo que la gente también tiene que empezar a pensar en esto de salir un poco de la capital para poder generar espacios de trabajo en cada localidad, ¿no? Hace muy bien poder encontrarnos, poder compartir experiencias, poder ver qué está haciendo otro y al mismo tiempo generar normativas comunes en las que poder apoyar justamente los crecimientos de cada tecnicatura. Hay que pensar que la educación cada vez tiene que hacerse más cargo de lo que la comunidad expresa, no solo en términos de necesidades, sino a partir de las capacidades. Muchas de las cuestiones de la educación en general y de la política pública se resuelven entre la General Paz y el Obelisco, y eso tiene que seguir cambiando en la Argentina. La Argentina en su construcción federal debería hacerse cargo de que no hay federalidad si cada uno de grandes ciudades, medianas ciudades, pequeñas ciudades, los pequeños pueblos no expresan su propio relato, sino la federalidad solo es un título entelequico, digo, para decirlo más directo, es solo un verso. Y nosotros, muchos de nosotros, yo soy cooperativista, tengo una empresa social, trabajo en territorios en desarrollo, trabajo con emprendedores productivos, con más de 1000 emprendedores productivos, y la verdad que la construcción del relato productivo, si no es a partir de la propia tierra, de la propia construcción de la capacidad de la comunidad, la verdad que la federalidad no es algo que esté llegando a ningún buen puerto. Yo vengo para poder pensar todo lo que refiere a prácticas profesionalizantes, que son prácticas
prácticas formativas de articulación con los sectores socioproductivos. La particularidad que tiene esta propuesta que vamos a estar compartiéndonos hoy y vamos a estar pensando juntos es cómo pensar a partir de las economías locales y regionales. Es decir, cómo pensar la articulación con el sector privado, con el gran sector privado, pero también con los pequeños y medianos productores de cada una de las comunidades, para entender que sí, en la Argentina, más del 60% de los hombres y mujeres que habitan esta tierra pertenecen a unidades productivas pequeñas y medianas. Obviamente que el capital humano debe ser vertebrador de los procesos económicos, para lo cual pensar la educación técnica vinculada a ese desarrollo es central en lo que refiere a educación técnico-profesional.